dicho que iba a tocar una selección de los preludios de Chopin, empezando por el número 13. Como sabéis, es una de las obras más maravillosas que escribe Chopin. La mayor parte de los preludios los escribe en su estancia en Valdemosa. Son auténticas joyas y una de las dificultades que encierra precisamente es la diferencia entre el pasar de una tonalidad a otra. Como veis, la secuencia no es la misma. Él con esta obra hace un homenaje a Bach, está claro, su compositor preferido, y está claro que él no quiere hacer la secuencia de las quintas como hace Bach, sino que lo hace por grados cromáticos con tonalidades mayores y menores. El pasar de esa tonalidad mayor a menor y enlazar con el cromatismo de la tonalidad mayor de referencia con el preludio anterior que se ha tocado es una de las dificultades más grandes que hay, teniendo en cuenta que Chopin, además, en cada tonalidad, si conocemos su obra, cada tonalidad tiene como un hilo conductor. Por ejemplo, el preludio en la bemol es uno de los casos más representativos, nos recuerda el estudio póstumo en la bemol, nos recuerda el primer impromptu, por ejemplo, la bemol, nos recuerda la atmósfera del la bemol del primer estudio, pues 25, es decir, son esas atmósferas de tonalidad que no se apartan realmente de él, es como si cada tonalidad tuviera un sello de identidad, ¿no? Y así lo manifiesta. Hay preludios que, como habéis visto, suceden en muy poco tiempo y es una de las dificultades, el pasar de una tonalidad a otra. Bueno, con esta obra de arte y con este preámbulo, yo quisiera comentarte una cosa. Cuando te enfrentas a una obra de Chopin de esta envergadura, tienes que estar muy convencido de lo que haces. Por una razón que no debes expresar ningún temor, está un poco pobre tu cantabile, y sabes que el cantabile en Chopin es una de las características más importantes del canto, nos traslada realmente a las óperas, ¿no? Y ya en el primer preludio que has tocado, el Fa sostenido mayor, yo te diría que debe haber mucho más espacio para la voz, por así decir. Está un poco plano, no sé si es el piano que es un poco opaco, y a la tecnología, a lo mejor, esto está mucho más abierto, ¿vale? Pero ya antes de empezar, deberías ya sentir la necesidad de ir abriendo la frase de algo que nace prácticamente de la nada, hasta en el tercer acorde, que es el segundo compás, parte fuerte, es, digamos, la nota más grave en el sentido de la consistencia sonora, podríamos decir, ¿no? Una pequeña observación es que en este preludio tu mano izquierda sea un poco más regular, que el bajo no esté tan separado rítmicamente del contexto de esa ornamentación, digamos, que Chopin escribe constantemente en torno al Fa sostenido. En escuchar esa nota cantabile y la izquierda es como que se queda esperando a escuchar. La izquierda no debe escuchar, la izquierda debe ser un poco nuestro conducto, ¿no? Para... casi corporal del sonido con tu mente.
Entonces, no es la sensación de que el sonido está ahí, tú lo escuchas, no, el sonido lo haces tú. ¿De acuerdo? Vamos a intentar. Llegamos a un... nos permite crecer un poco más. Entonces, tienes dos compases más dos que los segundos, el segundo de la segunda sección de la frase no sea tan reducido como el primero, ábrelo un poco más, ¿de acuerdo? Empieza otra vez, está mucho mejor ahora. Tienes que estar convencido de lo que haces. Thank you.
solamente la mano derecha y la primera nota, en vez de dos notas, toca solamente una. O sea, ¿no? Sí. Pero cógelo desde antes, desde aquí. Porque escribe en muchas correcciones que manda a los distintos editores que tiene, y concretamente hay una edición que marca 3x2, aquí corrigiendo además el 6x4, y tacha una de las plicas de las semicorcheas. O sea, en principio es curioso esto para pensar en el tempo que podía suponer Chopin al escribir, y que luego él mismo se dio cuenta de que a lo mejor era demasiado rápido, y por eso cambia el compás, quita la plica para hacerlo un poco más tranquilo, porque haciéndolo con semicorcheas y con otro pulso, a 3x2, es realmente difícil de interpretar el lento que lo establece. Si queréis, es curioso el manuscrito. Bien, pasemos adelante, si te parece. Vamos a ver el mi bemol. Debes probar un poco más nervioso.
¿De acuerdo? Este es muy difícil porque es muy corto, son 30 segundos lo que, más o menos, y lo bueno que tiene es el que le sigue. Toca lo más nervioso no en el tempo, sino sí en el carácter, ¿de acuerdo? Que sea un poco más... a ver, el sonido... Más contrastes entre el pianísimo, que haces muy bien, en tus... podría ser un poco más... que llame un poco más la atención. Bueno, vamos a este que es muy difícil. Cantabile, ¿vale? Te ha faltado cantabile. Fíjate que si el piano lo pusiéramos en vertical, en vez de que fuera horizontal, lo pusiéramos en vertical, es más fácil de entender la evolución sonora y la tensión que debe tener el sonido en una escala ascendente, digamos, ¿no? Cada sonido, tú subes una escalera y cada escalón es una tensión, tensión mayor, y eso ocurre con el sonido. Al tenerlo en horizontal parece que sí, imaginamos el sonido un poco más, pero de imaginarlo a hacerlo hay mucha diferencia. Aquí sí te diría que debes tener una percepción real de lo que hacen tus dedos, de manera que cada nota sea un poco más que la anterior. Tenemos una escala de 7 sonidos, desde el la bemol hasta el sol bemol, sin parar de aumentar, solo que con una combinación de valores, blanca-negra, lo cual no quiere decir que el sonido... Relajados.
demasiado piano. Y prohibido pedal izquierdo. Sobre todo este piano. Sobre todo en este piano, efectivamente. Thank you.
paradas con una ligadura separadas de una gran frase. ¿Puedes exagerarlo más? Explicarlo mejor. No se trata de hacerlo fuerte.
diría que no, no temas hacer un poco más proyectada. Dejar ir el brazo sin miedo, pues contacto total de, con muchísima expresión. Aguanta. Ahora tenemos cuatro notas para bajar. Tienes cuatro, ¿vale? Fuerte, mucho fuerte, pidiendo pianísimo. ¿Vale? Pero no empieces a descender demasiado pronto, sino que el fraseo fluctúa y se nos rompe completamente. Son notas largas, etc. Solamente llamarte la atención sobre la expresión del la bemol, que siempre está llena de armónicos. Quiero decir. Sobresalir en el. Bueno, pues vamos a más difícil de todo. Bueno, uno de los más difíciles. Bien, aquí lo primero que tenía es que el calderón que tienes entre el primer compás y el segundo, que es la introducción, digamos, y el principio del, y en el presto, el pedazo tienes que levantar con un poco más de vitalidad, digamos, de vigor, porque tus manos. Si te quedas, hay algo que falla, ¿vale? Intentamos. ¿Sabes? Procura, evita precipitarte hacia el do. Son dos tresillos, son rápidos, pero es alfa, mi redo. O sea, mi redo. Evita el acento del. La idea
de Chopin es que haya una continua atmósfera en la izquierda. El ritmo se siente porque se entiende muy bien, aunque pongas pedal. Pero no hace falta levantar. ¿De acuerdo? Es mucho más envuelto, digamos, es una de las cosas que has hecho ahora mejor. ¿No te importaría repetirlo de nuevo? No, te voy a cortar, ¿eh? No es, sí, sí, no es por un... Haz un poco más lento, además.
A ver, la memoria. El la bemol tienes que sentirlo mucho más, piensa en la atmósfera del la bemol. Cuando digo en la atmósfera, piénsalo un poco más tranquilo, está un poco nervioso. Son 4 más 4, pero cada 4 son 2 más 2. ¿De acuerdo? No hay una relación constante de 4 más 4. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos hace como preparar cada. No vamos a parar, no es cuestión de parar, pero sí de explicar bien el. Y otra cosa es escuchar muy bien el bajo de la mano izquierda, que cambia completamente la atmósfera de una nota tenida. Tenemos aquí. Si tú ves la partitura, enseguida sabemos cómo va a sonar, pero hay, gráficamente hay una continuidad de los acordes en horizontal que nos debemos enseguida tener la imagen sonora de. Vamos a fundir la mano derecha en los acordes de la izquierda para que no haya. Escúchame.
donde empieza el diminuendo, el compás siguiente, hacerlo más piano, realmente la progresión descendente. Y eso es un milagro. El compás completo es un crescendo hacia el mi mayor, ¿de acuerdo? Thank you.
ese recitado tempestuoso, digamos, el, no pares tanto porque nos esperamos algo, y el, ese algo nos tiene que sorprender, ¿de acuerdo? Cogemos directamente. Sí, mejor antes. Sea como resolutivo. Claro, fíjate que es un acorde de séptima disminuida. No es. ¿Vale? Es un acorde. Y parece que descansas un poco, es como forte piano. Muy piano, le quitamos toda la fuerza dramática que tiene y de hecho suena menos porque el, aunque tengamos demos un ataque fuerte de salida, ahí ya tenemos el diminuendo. Si hacemos eso, lo rompemos, ¿te das cuenta? Yo haría un ataque igual de fuerte. Es decir, la fuerza con la que tocamos el si bemol, esa fuerza la tenemos que levantar. Si no, se nos puede quedar entre el si y el la. Es, el la se encarga de elevar, digamos, la tensión del si bemol. ¿De acuerdo? Y por eso suena más. Lo siguiente es lo que tiene que sonar realmente piano. La salida de la. Vamos a intentarlo. Cogemos desde el. ¡Bien! Muy bien. Entonces, ahora te diría: no levantes la mano. Porque. ¿La mano? Porque si hacemos. Perdemos tiempo. Si buscamos. La siguiente nota, levantando la mano, como podríamos hacer si no continuáramos. Muy bien. Pero si hacemos. Tenemos que buscar la nota siguiente. Entonces, el tema es además, tu gesto es excesivamente exagerado. Vale, ahora piensa en la música, porque se parece un estudio. Y la izquierda nos lo convierte en marcha. Vale. Bien, el pedal claramente aquí. Levantamos en la corchea. Entienda bien la
grupos, entre uno y otro. Tensión de llegar al sol. ¡No, mi sol! No lo dejes plano. Thank you.
conexión con la, de las, la propia escritura con las realidades. Está muy bien, hay que tocarlo mucho, hay que, te aconsejo que cuanto, cuanto más lo toques, que notes que tienes como una comprensión corporal mejor, una mejor comprensión, o sea, que tu cuerpo acompañe, que se sienta cómodo, porque es muy incómodo las, todos los saltos que hay y las... Que te sientas muy cómodo tocando, es decir, que tu objetivo sea por la música, está en la expresión, está que te sientas cómodo, que no en ningún momento te economices ningún gesto para no fallar. Más vale arriesgar, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar, si nos da tiempo, los cuatro últimos. Tocamos los cuatro, los cinco últimos. Thank you.
Vamos. Poco que añadir. Muy buen trabajo. Solo la observación también un poco por los presentes. Fijaos que el número 20 en do menor es el único que tiene una estructura rítmica absolutamente cuadrada. Es como la cuadratura rítmica, ¿vale? Yo creo que hay que hacerlo con muchísimo rigor métrico, tanto rigor que si podemos sentir la nota más breve, que podría ser una semicorchea, para que no se nos vaya un ápice, la parte, digamos. Chopin escribe dos ritenutos, uno en el séptimo compás, hacia el octavo, y después ya para el final, que además lo escribe con puntos suspensivos, ¿no? Yo te diría, el primero no lo hagas. Permítete el lujo de no hacerlo, porque da la impresión de que ya terminamos. Entonces quitamos muchísima fuerza, digamos, a lo que va a ser el ritenuto final, que es como la tragedia absoluta. Con respecto al final, te quería decir, haces unos contrastes muy bonitos de sonido entre el compás quinto y más adelante el noveno, pero yo te diría que lo piensas mejor. No sé si quieres destacar más la nota intermedia o la aguda, no tengo muy claro. Algo tienes que hacer, porque ese pianísimo precisamente sale de destacar una de las voces, no de hacerlo todo más piano. Primera vez. Si viniera de antes, no, que no venga de antes. Es como una coda, es un acorde coda, ¿de acuerdo? Y yo lo haría el ritenuto, como puedes hacer más grandioso el crescendo, pero para darle más trascendencia, digamos, ¿sabes? Es más trascendente, es como, es la fatalidad absoluta. Eso, o sea, este preludio es la fatalidad. Y entonces cuando llegas al último acorde es como la tragedia final. Ya más allá de eso ya no hay nada, es la muerte, ¿no? Es como y de ahí pasamos a la belleza del si bemol, ¿no? Entonces es como el número 21. Chopin no escribe ni tempo, ni allegro, ni moderato, allegretto podría ser, moderato, no escribe nada, dice cantabile, tempo justo. Entonces, yo te diría, yo lo siento un poco más lento, y como más homogéneo, de forma que la expresión de la mano izquierda, fíjate que hemos empezado por... Hay que fundirlo, ¿no? Hay que conectarlo.
pero pensar la diferencia, ¿por qué Chopin escribe aquello de esa manera? Aquí lo escribe de esta otra. Es el Chopin, que es es la miniatura, ¿no? Es como Becker con la poesía, es la belleza en todos los detalles, ¿no? Y la construcción de la mano derecha, yo creo que esa... Fíjate que si leemos solamente la mano derecha o cantamos... sabemos lo que ocurre con la mano izquierda, pero seguro que si te dijera toca una mano izquierda, no se te ocurre hacer el... No, es muy tranquilo, como muy homogéneo, de forma que es como si estuvieras ahora narrando algo. Olvídate de la fatalidad del do menor, que ya hemos pasado, y vamos a narrar algo que es de una belleza absoluta, que es como es un panorama de esperanza total, ¿no? Entonces, diría el tiempo que fuera. Para que no nos aburramos. Tenemos tantos detalles que escribe Chopin, incluso la independencia sonora que nos da el fraseo de la mano derecha, independiente por completo de la mano izquierda. Nosotros nacemos con un cantabile y la izquierda empieza muy piano. En esa época costaba mucho escribir, porque tenían que poner la pluma, la tinta, etc. Cuando escribías, es que estaba convencido de ello. No escribe el primero y ya luego como diciendo símile. No. Es decir, cada uno tiene su detalle de apertura de esa flecha sonora desde el principio, ¿no? Quiero decir con esto que no tienes por qué aburrirte con un tempo un poco más tranquilo, cuidando cada nota, cada detalle. En la mano izquierda tenemos dos líneas. Es muy difícil porque...
Nos hemos pasado muchísimo. Nos hemos pasado mucho. Bueno, sí. Sí. Bravo y fama mayor. No, no, me ha gustado muchísimo. Si puedes explicar mejor el vino. Pero bravo, bravo. Bueno, un gran aplauso a él.